pones, por ejemplo, bueno, primero lo guardamos, ¿verdad? Primero lo voy a guardar. Haces esto. Wow. Centro donde va mi cámara. Si yo tracé de acuerdo a las mediciones que mi cámara va ahí, ahí está acomodado. Me tardé 3 minutos. Sí. Si queremos subirlo, contamos 3 segundos. Sube un poquito todo. Y va a subir. Bueno, aquí tenemos el límite de altura, pero igual si lo queremos bajar, es 3 segundos y en automático va a bajar. Si yo lo quiero esa altura, sostengo y luego reacomodo mi brazo. Presionamos la palanca y recoplamos. ¿Solo eso? ¿Y se escucha ese motor? Son unas bases que en automático se asientan sobre el suelo para que ya no se pueda. Hay que, igual, ya sea que lo agarre de ahí o con el core clutch, y ya que esté cerca, empuja la palanca, pero empújala con el dedo con el pulgar, ajá, y presiona el clutch, presiona, baja hasta abajo, ajá. Ok. Y ponemos acá el bisel del endoscopio. Entonces aquí, por ejemplo, estamos 30 arriba. ¿Sí? 30 arriba. Si nosotros lo giramos así, va a identificar, ya estamos en 30 abajo. Abajo. 30 abajo. Entonces, el momento de nosotros introducir el endoscopio, está apagado, lo meto.